las gaitas en Guacamayal considero que son un proceso ecléctico, es decir, la suma de muchos estilos. Se explica que más o menos en la primera, segunda década del siglo XXI, un boom bananero en todos esta reconocida antes subregión posibilitó muchos espacios de trabajo, muchos espacios que, bueno, que atrajeron a mucha gente, particularmente de ese triángulo de oro de la gaita, que es Ovejas, San Jacinto y el Carmen de Bolívar. Y de igual manera, aquí en la zona bananera recibimos muchas migraciones de Palenque, de San Onofre, Sucre, a partir de, le pongo, la primera y la segunda década del siglo XX. Eso posibilitó que llegaran particularmente a Guacamayal, muchos afrodescendientes y además de muchos afrodescendientes, personas que ejecutaban los instrumentos. Así pues, tuvimos ya las fiestas en la zona bananera a partir de ese tiempo, eran amenizadas por las gaitas y por los tambores, y de ahí se fue consolidando la gaita como representación musical de la zona bananera. Luego de eso, pues el trabajo no solamente por esa cultura del triángulo de oro de las gaitas en el país, sino también con la cultura del sur y con la cultura costera, consolidaron el estilo de la ejecución de las gaitas y del ritmo de las gaitas en Guacamayal, un estilo, bueno, como ya les había dicho anteriormente, ecléctico, una suma de varios estilos, estilo de las sabanas de los Montes de María, con parte de percusión de la costa, particularmente de Ciénaga, de todo el tema de Joricambas, y también parte de también la percusión del sur, la percusión de las tamboras, el estilo de los gaiteros de Guacamayal tiene esa característica y esa particularidad. Es la suma de varios estilos, y por eso también se explica que hay, porque hay gaitas en un pueblo que está muy lejano de ese centro, ese epicentro de las gaitas en el país. Esta finca es mía. Esta finca era de mis padres. Mis padres murieron. Mis padres la heredaron de los padres de ellos, de mis abuelos, la heredaron. Y en la actualidad estamos aquí, trabajando en la bananera esta. Mis abuelos vinieron de muy lejos. Todo comenzó precisamente con esas migraciones de personas que llegaron acá en búsqueda de una mejor oportunidad laboral para mejorar sus condiciones de vida. Desde el año 1984, más o menos, se inició un proceso musical con la primera generación de los gaiteros de Guacamayal. Es el caso del maestro Victorio Cassiani, Miguel Zúñiga, Emmanuel Zúñiga, músicos muy reconocidos en el entorno musical gaitero. Allí parte la historia de las gaitas en la zona bananera, con la llegada de esas personas acá y la conformación de esa primera generación de los gaiteros de Guacamayal. Luego de eso, como te dije anteriormente, en el año 1995 se creó la primera escuela de formación musical en énfasis en gaita. Las melodías de la gaita transporta al ejecutante. Es algo que llega al interior, por ende a veces la concentración del ejecutante y el meterse en la melodía, en la cadencia de ese ritmo que se está ejecutando. La cabeza de la gaita está hecha de un material maleable, un material de fácil manipulación.
si nosotros deseamos acomodar el tono de la gaita al cantante, que no dé de pronto algunas tonalidades muy altas, podemos tapar con este mismo material el primer orificio y por ende la gaita va a cambiar de tono, de un tono más agudo a un tono más bajo. Y esa es la función que tiene ese quinto orificio en la gaita. La ejecución de los diferentes ritmos se hace con los cuatro primeros orificios solamente. Y ese último orificio cumple esa función, cambio de tono en la gaita. De esta manera nosotros hacemos el agarre o sujeción del instrumento. Es importante que las primeras clases el ejecutante pueda visualizar los orificios que está tapando. Por eso la gaita debe ir en el hombro para tapar y conocer el cuerpo de la gaita. La Escuela Taller de Formación Artística Antonio Sergi tiene un énfasis que es la música de gaitas y percusión folclórica. Además, hacemos con la práctica algo de canto. Esa música, ese desarrollo musical que se tiene en la escuela va tomado de la mano del baile. La gaita invita a bailar. La gaita genera muchas emociones en nosotros los seres humanos. Y desde hace un par de años, junto con un profesor que tiene conocimiento de la danza respecto a la música de gaitas, iniciamos también un proceso de formación en danza. En danza, pero respecto a la música de gaitas, en torno a la música de gaitas. ¿Qué ritmos se ejecutan? Bueno, desde la cumbia, la gaita, no como instrumento, sino como ritmo, un ritmo instrumental, ritmo que no lleva letra, ritmo melódico, solamente melodía. Ritmos rápidos como la puya, el merengue y el porro. Esos son los ritmos que aquí se ejecutan. Entonces, sobre esos ritmos trabajamos los bailes que hoy día se están practicando también en la escuela. El desarrollo de las clases, yo creo que un 20% es pedagógico, no, es conceptual, concepto respecto a la gaita, y un 80% práctica. Los estudiantes, la verdad, les gusta venir y tocar el instrumento. Casi no quieren venir a escuchar cuál es la historia de la gaita, quiénes son los ejecutantes de la gaita, cuál es la procedencia de los instrumentos, etcétera, etcétera. Solo quieren venir ejecutar, jugar, alegrarse, y por ende hay un mayor porcentaje en cuanto a la práctica musical como tal. ¿En qué consiste el Encuentro Regional de Gaitas Vittorio Cassiani, que es la vitrina donde se muestran los resultados de la Escuela Taller de Formación Artística? El encuentro es un espacio en el cual se invita a grupos de la región. Se invita a grupos de gaitas y parejas bailadoras de la región en una sola categoría. Dentro del encuentro existe un concurso, pero el concurso que hay dentro del encuentro no es más que ese mantenimiento de esa pimienta necesaria
para que haya esa competencia sana que permita que los trabajos sean de calidad. Cuando no hay competencia, pues probamos en algunos años que cuando no hay competencia, los grupos no se preocupan tanto por mostrar ante el público lo mejor. Pero cuando existe competencia, una competencia pues que tenga un buen grado, eso permite que el trabajo que se muestre sea más esforzado y más de calidad, cuando se imprime el grado de competencia necesario. Bueno, soy nueva de ser cantante. El año pasado me relacioné con muchos cantantes de otros grupos y pues aprendí nuevas canciones, me han enseñado técnicas. Hay veces he quedado difónica y siempre me dicen, hazle esto, cuando estés así, practica esta técnica o algo así. Siempre uno aprende cositas pequeñas, pero muy valiosas. Está ya por darse comienzo a la segunda noche de gala del 11º Encuentro Regional de Gaitas, que se celebra acá en Guacamayal desde el año 1995. Con algunas interrupciones ya completamos la versión número 11 en este año, de modo que dentro de contados instantes vamos a darle inicio a la programación en la noche, que está bien variada, bien nutrida, bien surtida, bien folclórica y bien espectacular, como lo hace solamente el Encuentro Regional de Gaitas de Guacamayal. Una noche muy feliz y muy espectacular para todos ustedes. Sí, señora, arriba, eso, es de la nueva generación.
ya van varios grupos, estamos haciendo muestras cortas de todos los grupos que con un proceso por medio de la Escuela de Formación Artística Antonio María Cerez Castillo y liderado también por el profesor Rodrigo, por el profesor Richard, que han venido impulsando este proceso, ya tienen conocimiento, pueden interpretar música folclórica de calidad, particularmente del área de las gaitas. Miren, seguidamente vamos a hacer también una especial presentación de unos niños que además de gaitas, que además de interpretar las gaitas, también realizan la labor, esa labor dancística, de la expresión dancística, que es muy importante. Vamos a tener dos parejas infantiles antes de cerrar todo el trabajo de las escuelas.